Hola, les saluda el Padre Chacarito. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios le bendiga en abundancia. Recuerda, si estás haciendo ahorita algo, colócale sonrisa y vas a encontrar mejores resultados. Quiero compartir con ustedes, orar con el Salmo 115. Dice la antífona: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagarle al Señor? ¿De qué manera podemos pagarle al Señor las maravillas, las bendiciones que Él a nosotros nos concede a diario? Primero, para pagarle al Señor las maravillas, las bendiciones que Él nos da, que Él nos concede, es importante primero demostrar que somos agradecidos, que somos agradecidos por el don de la vida. Que valoramos la vida con una actitud amable, cariñosa, llena de vida, de fortaleza. ¿Y cómo pagarle al Señor tanto bien que me ha hecho? Importante mandamiento cuarto: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo poderle honrar a papá y a mamá? No es porque yo soy el hijo más atento, porque soy el hijo que no hago nada en casa, pero salgo bien en estudio. ¿Cómo demostrar honrar a padre y a madre? Primero, demostrarle de que en mi vida ellos son la primera herencia de lo que yo soy. Y esa herencia es la magnitud de ser un hijo coheredero, responsable, amable, educado, demostrando que soy valiente en todas las asignaciones que me coloca la vida, que me coloca mis padres, que me coloca cada día la faena diaria. ¿Cómo pagarle al Señor tanto bien que me ha hecho? Importante demostrarle también a los amigos la sinceridad. El regalo de la amistad se valora con cariño, con sinceridad, con bastante generosidad. ¿Cómo pagar al Señor tanto bien que me ha hecho? Valorando también a mis seres amados, valorando también a los seres queridos. Qué bonito, qué maravilloso es encontrar en la presencia de Dios a los humildes y sencillos del Señor. Dice el Salmo: alzaré la copa de la salvación, invocaré su nombre por toda la tierra. ¿Cómo invocar al Señor? Primero, demostrándole también que Él sigue siendo para nosotros un encuentro de alegría, sigue siendo para nosotros maravillosamente la presencia viva y real. Por ello, ¿cómo pagar al Señor? Esa pregunta que el salmista nos hace para cada uno de nosotros. ¿Cómo pagarle al Señor? A través de la caridad, a través del auxilio de algún hermano que se encuentra enfermo, que necesita de nosotros, que necesita de nuestro apoyo, de nuestras manos. ¿Cómo pagarle al Señor? Haciendo la caridad, haciendo el bien sin mirar a quién, haciendo de todo menos el daño, hijo de Dios. ¿Cómo pagarle al Señor tanto bien? Porque yo me siento bien, me siento bendecido, me siento glorificado, me siento amado, me siento protegido bajo las manos del Todopoderoso. Y a veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le estoy devolviendo tanto amor y tanto bien que Dios ha tenido para conmigo? A veces gastamos el tiempo inútilmente, hijo de Dios. A veces gastamos el dinero en cosas que no tienen sentido de vida. A veces hay personas que pierden la vida, pierden el tiempo, pierden hasta sus riquezas, sus bendiciones en cosas que no son necesarias. Bendigo también a las personas que hacen el bien, la caridad, que tienen orfanatos, colegios, hospitales, que a través de su bendición, lo que Dios les ha concedido, le pagan a Dios y le retribuyen a través de donaciones, a través
de tantas cosas que hace el bien y que no hace tanto ruido. Bendito sea Dios, gloria a Dios, te bendigo, hijo de Dios, y te motivo a seguir pagando a Dios lo que Él tanto y cada día te regala, te concede cada día grandes bendiciones. Asimismo, nosotros también tenemos que seguir esa misma huella, seguir ese mismo ejemplo, seguir aquellas personas que están dando el todo por el todo, constructores de la paz, constructores de grandes sueños. Bendito sea Dios. La gran riqueza que nuestra Iglesia Católica tiene es inmensa y que no es publicada, que no está por los periódicos, que no está por las redes. Pero la Iglesia Católica a nivel mundial tiene una gran caridad al lado del débil, al lado del que sufre, al lado de aquel que necesita y está sediento. Y eso lo glorificamos a través del Señor, a través de este hermoso Salmo 115. ¿Cómo pagarte, Señor? Esta pregunta te invito a que reflexiones, hijo de Dios. ¿Cómo estás pagando a Dios? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿De qué forma estás pagando a Dios lo que Él todos los días te regala? Lo que Dios a ti a lo largo de su vida, 30, 50, 80 años, 20, 15, 10 años. Pero esta invitación es amplia, es para cada uno de nosotros. Seguir alzando la copa de la salvación es alzando cada día y demostrando el bien que hago por mi hermano, que hago por mi prójimo, el bien que presento a mi familia, al desconocido. Qué bonito es cuando hacemos la caridad y hay una satisfacción, pero inmensa, cuando hacemos la caridad a aquel que jamás se ha presentado en nuestra vida y por primera vez se presenta, y le brindo esa mano de Dios, le brindo ese auxilio, le brindo esa misericordia. Bendito sea Dios, bendito seas a ti, Padre bueno, porque nos sigues amando, nos sigues dando la riqueza de nuestra vida. Gracias por esta madre naturaleza, porque tú también nos sigues dando, Señor, grandes bendiciones, grandes maravillas, Señor. Qué hermoso es encontrarnos aquí en este lugar. Qué hermoso es encontrarnos, Padre bueno, en este lugar donde te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, porque estás en medio de Él, estás en medio de nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús, porque quiero cada día pagarte con mi vida, quiero pagarte cada día con lo que tú me concedes, la salud, la vida, al servicio de aquellos que necesitan de tu palabra, que necesitan motivación, que necesitan alegría, que necesitan entusiasmo para seguir avanzando en el camino de la vida. Hay personas que están como dormidas en la vida, hijo de Dios. Vamos a ponernos trucha, vamos a activarnos, vamos a ponerle sazón y color a la vida para que encuentres cada día sentido de lo que haces, sentido de lo que usted cada día se propone a realizar. Pero hay que hacerlo con una buena actitud, hay que hacerlo en sintonía de agradarle a Dios, de bendecirle a Dios, en sentido de que estoy pagándole a Dios. Dios no es que a nosotros nos pone una cuenta, pero nosotros naturalmente, como agradecidos que somos, tenemos que demostrarle a Dios muchas formas y maneras hay y existen para agradecerle a Dios, para pagarle por tanta maravilla que Él hace con nosotros. Así que, hijo de Dios, te motivo a hacer el bien, te motivo a pagarle a Dios con su vida, con su tiempo, con dedicación, lo más pequeño, pero que sea de corazón. Te invito a colocarle una mano amiga a nuestro templo parroquial, una mano amiga al más necesitado, a los niños, a los desamparados, a los huérfanos. Bendito sea el Dios vivo y resucitado en gloria y alabanza. Así que pa'lante, papá, porque la vida está para servirla, para amarla y para tener siempre mejores bendiciones. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Recuerda, le saluda el Padre Chacarito. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparta
allí con todos sus amigos. Dios le bendiga. ¿Cómo pagar al Señor tanto bien que me ha hecho? Amén.